¿Dónde vamos? Vamos a tu casita, que tenemos tiempo sin venir, porque... ¿Por qué no? Ah, la entrega primero sí, y diplomado. Y nos enfermamos. O sea, no sé. No pues, en ese orden, pero fue tesis, nos enfermamos, diplomado. Así, exacto. Estoy moviendo mucho esto porque estoy comiendo Doritos. Estamos antojadísimos. En otros países también se llama Doritos, ¿no? Sí, yo creo que Doritos. Pero creo que lo pronuncian Doritos. No, pero, o sea, a mí no me ve nadie. ¿No? Que no sea de habla español. Igual Chitos, ¿verdad? ¿Ah? Chitos también es. Chitos, no sé. Pero sé que en México le dicen Chetos. ¿A los Chitos? Uh-huh. Lo sé. Los Chetos. Pero obviamente, aquí nada más se consigue. Aquí nada más se consigue queso. En cambio, allá hay jalapeño, tocineta. Chao. Tiene un reto consigo mismo y se trata de tomar una foto al día y subirla a Instagram. Y está tomando una foto al día. ¿Qué tal? Sí. ¿Te gustó? Sí. Yes. Me hubiese gustado más, pero con otras cosas y más tiempo, pero ya nos tenemos que ir. El avión de madera que me trajeron de Canadá hace años. Es súper lindo. Sí. Yeah. Yum, yum, yum. Yes, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. So, así dice uno de mis Snapchatters favoritos. Sí, si usan Snapchat constantemente, escriban abajo. Rubén Angustia. Escriban abajo. Lo sapeaste. Ah, lo siento. Escriban abajo, bueno, ya se mira, saben. No, bueno, pero sí, no conocen si a Rubén Angustia. Rubén Angustia es un muchacho venezolano abogado que creo que es zuliano. Yo creo que él es maravilloso. Si no, tiene familia. Verga, o sí. Se crió aquí. Que es abogado, él vive en Guayaquil, creo. Creo que vive en Guayaquil. Él vive en Quito. Él vive en Quito. Es súper, súper jodedor. Es muy gracioso. Y me da mucha risa porque el coño vive echando los chistes de... Vamos a reunir el blog de ayer con el blog de hoy. Me da risa porque el coño, se los recomiendo, se llama, ¿cómo que se llama? Rubén Angustia en Snapchat. Porque el coño es abogado, entonces vive echando los chistes de los casos que le pasan, no sé, en los tribunales, en no sé dónde. Entonces me da risa porque el carajo echa el chiste como un brollo, como si fuese, no, porque la desgracia esa me dijo que la constitución, en el artículo no sé qué, pero después vine yo y le metí. Es demasiado gracioso, muy, 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 muy cómico. Se lo recomiendo de verdad. Y cuéntame, ¿qué es esto? Hamburguesas, porque hoy es viernes. Hoy es viernes. Ya como yo no voy a urbe, no tengo noción de los días. Por cierto, esta niña se inscribió en un curso de social marketing y empieza mañana. Y yo me voy a quedar a dormir. Básicamente. No, mentira. Y yo, porque yo soy. Tengo que ir a cortarme el pelo. Mi amor, pero no vas a ir temprano. Me voy a las 8 de la mañana. El loco, pues. ¿A dónde te vas a ir a las 8 de la mañana? Córtame el pelo. No sé. Ajá. Ajá. Es sábado. Es viernes. Y aparte, tenemos un motivo para celebrar. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que no lo tenemos aquí y aparte tengo las manos sucias. Hoy fuimos a buscar el avance número 4 de la tesis, en el que nos validan el instrumento de validación, valga la redundancia.
Para el estudio para, de la tesis. Sí, exacto. En el, nuestro caso, para el análisis de la tesis. No solamente lo aprobaron. Tiene una nota que dice, excelente instrumento, felicitaciones. ¡Ah! Y no les puedo, o sea, no les puedo explicar porque mucha gente, o sea, nosotros estábamos súper nerviosos. Decíamos, bueno, ni modo. O sea, de 3 avances, llevamos 3 avances aprobados a la primera. Nunca tuvimos un avance pendiente, nada, 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 ningún inconveniente. Disculpen, nos... esa es mi ropa. Porque tengo cuando, que recogerla. Ustedes saben que nosotros cuando lavamos, sí, y lavamos de noche, nos da miedo ir al patio. Entonces quitamos aquí adentro, sí, lo siento. Lo siento. El caso es que nos habían dicho que, o igual sea, allá era muy difícil. Ya va, aquí. Allá. Igual allá. Nos habían dicho que era muy difícil que, o sea, que te aprobaran a la primera. Uh-huh. Y nosotros, bueno, ni modo, pero siempre con mucha fe en Dios, con mucha fe en nuestro trabajo. Y, o sea, es como, yes, se lo juro. Y lo que más, era algo que... lo que más nos satisface, que de eso se dio cuenta Samira y yo no, y se dio cuenta por teléfono, porque yo fui el que lo fui a buscar. Y le dije, fue el nombre de nuestra, de quien revisó la tesis, es la directora del programa especial de grado. Del departamento de trabajo especial de grado. Exacto. Entonces, o sea, es la fucking con todo respeto. Fucking, claro, fucking con todo respeto. Pero es como que el rango chiva más alto, exacto, es la chiva de nuestra escuela. Me da demasiado risa porque yo, Elías, ¿quién lo revisó? ¿Quién lo firmó? ¿Quiénes fueron los del comité? Me dijo, yo no reviso nada, yo nomás que vi que estaba aprobado y feliz. Sí. Y, o sea, teníamos, de hecho, las correcciones, la corrección, pero tenemos una mínima corrección, fue porque por el tipo de letra, como eran unas cajitas así, decía próxima, por decir, conveniente, no era conveniente, pero por decir algo, conveniente, mente. Entonces el mente, yo le di espacio para que se bajara y no me quedara la palabra cortada. Entonces cuando modificamos tanto los tamaños de letra, resulta que se puso arriba y la palabra cabía arriba. Y entonces me puso como una cosita así para que la uniera. Ya, ya. O sea, esa fue toda la corrección. Te iba a decir, hiciste como victoria. Y bueno, ahora sí, vamos a comer. Y ayer, hace como 2 días, se me rompieron mis cotizas. Cotizas son las chanclas, cholas, no sé cómo le dicen en otros países. ¿Cómo le dicen en otro país? Las chancletas. Las chancletas, ajá. Mis chancletas, sandalias. Para mí sandalias era el modelo ese que es con cuero, que es así tipo... tipo Jesucristo, tipo Hércules, así, tipo griego. Para mí eso es una sandalia, el caso. Y bueno, se me habían roto y hoy la señora Delia me obsequió estas, que son los patines, como llamaría el gordo. Me encanta porque son, no son los colores así raros o azules o no sé qué, o los normales, sino que son beige con marrón. Entonces, parecen de capuchino. Ya mira, dice que son capuchinos. Y son unos patines como los que tiene el gordo porque son enormes. Pero me gustan. Están bien bonitos. Miren. Vamos a comer, tengo hambre. Voy a comer. Porque si no...